entendido. ¿Por qué Miguel Ángel Bufarech? Nosotros hemos hecho un análisis. Guaray.p. Miguel Ángel, si bien es cierto, nos criticó, nos atacó, nos denunció. Soy una persona católica y sobre todo que no guardo rencor a nadie. Mi padre siempre me enseñó que en la vida hay que mirar para adelante, no para atrás. Yo hablé con Miguel Ángel y le expliqué, le dije que lo que queríamos es, si uníamos esfuerzos, hacer un buen gobierno para pasar a la historia como buenos gobernantes, para que la gente no nos ponga el dedo en señal de mala gestión. Y bueno, le expliqué que ya no somos muy jóvenes y que nos quedan pocos años de vida o lo que nos queden, seamos pues personas que realmente hagan un gobierno a favor de las grandes mayorías. Y me entendió y aceptó, incluso él declinó la vicepresidencia porque él al comienzo quería la vicepresidencia y finalmente quedó como consejero. Me parece que una persona que ha sido presidente regional, congresista, ha estado en la constituyente, realmente es un gran desprendimiento aceptar ser consejero. Pero una de las cosas importantes por la cual también lo hemos convocado ha sido porque él tiene mucha experiencia. Y nosotros creemos que lo más importante para gobernar es la experiencia. Porque una persona que entre, por más capacitado que esté, por más preparado que esté, pero no ha trabajado en la gestión pública, va a ser muy difícil que pueda hacer una buena gestión. Entonces hay empresarios que postulan, pero son empresarios en una empresa totalmente diferente, en una empresa privada. Y van a llegar y no van a saber gerenciar, no van a saber dirigir. ¿Y quiénes van a gobernar? Los trabajadores, los funcionarios. Entonces nosotros elegimos a una persona para que gobierne. Nosotros, de llegar al gobierno, vamos a trabajar el primer día. En cambio, los otros candidatos que no tienen experiencia van a aprender 2 años o 3 años, cuando ya se perdió gran parte del espacio. Por lo tanto, nosotros creemos que la experiencia es importante y por eso nos hemos unido con Bufarech, 2 experiencias. Pero aparte de eso, sabemos también que el próximo año el canon va a bajar notablemente, por razones que todos conocemos, de precio de los minerales. Si baja el canon, ¿qué vamos a hacer? Tocar puertas. Y afortunadamente, tanto Bufarech como el que habla, tenemos relaciones. Yo conozco a gran parte de los congresistas, él conoce otra gran parte, conocemos a ministros, exministros, expresidentes. O sea, la ventaja que tendríamos es que podemos llegar fácilmente a la cooperación internacional o al gobierno nacional y lograr proyectos en beneficio de los pueblos. Entonces, esa es una gran ventaja. Esas 2 razones son fundamentales por las cuales estamos considerando. En el caso de la provincia de Guaral, ¿por qué Guaral debería de votar nuevamente por Nelson Chu? En primer lugar, nosotros dejamos algunas tareas pendientes. Ayer en la exposición dije, tengo un sueño. Y así como tuve el sueño de que la carretera Guabra-Sayán-Churín-Ollón llegue hasta Huánuco, nos hemos quedado en Ollón, y esa fue gestión nuestra. Ahora queremos que llegue hasta Huánuco y a Brasil. Por lo menos garantizamos que en la próxima gestión lo haríamos llegar a Pucallpa o a Huánuco. En el caso de la carretera Guaralacos, que es otra gestión que también participamos activamente, no puede quedarse en acá. Tiene que llegar hasta Guayay, de tal manera que se una a la bioceánica central a la longitudinal de la sierra. Acá hay proyectos importantes en Guaral, como es, por ejemplo, la aguas residuales, la planta de tratamiento. Y ese trabajo venimos haciéndolo de nuestra gestión. Dimos de recursos para los estudios, yo me imagino que ya los estudios deben estar concluidos, y tan pronto estén concluidos, nosotros tenemos que hacer realidad ese proyecto. Si no conseguimos recursos nuestros por la región, por el monto, tenemos la ventaja de poder hacer con la cooperación internacional o con el gobierno nacional, dadas las relaciones que tenemos. Entonces, creemos nosotros que vamos a utilizar bien a nuestros alfiles, que digo yo, a los consejeros. De los 9 consejeros que tenemos, 3 son jóvenes y 6 son gente de mucha experiencia, cuajados, como el caso también del doctor Casas, que es una persona que ha sido 3 veces alcalde, que tiene mucha experiencia de gestión pública y es una persona honesta, transparente. En el caso de Cañete tenemos a Lourdes Morales, que es considerada de lejos la mejor regidora de Cañete. Es la única que se enfrentó, digamos, a este gobierno y salió adelante. Y así por el estilo, ¿no? Tenemos un buen equipo. En Barranca tenemos a Ibidio, que es presidente de la Junta Regante Pativilca y es uno de los directivos nacionales de la Junta Regante. Entonces, contamos con un equipo bastante compacto, homogéneo, de gente muy preparada y con mucha experiencia política.